Ahora sí, estamos en vivo. Bien. Y os doy paso. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Compuweni, Compuche. Queremos saludar a todos y todas que se han conectado hoy al lanzamiento del software Mapudungun Meu. Queremos saludar de manera especial a los alumnos y profesores que nos abrieron sus salas de clases para implementar este proyecto. A nuestros socios en la región de la Araucanía, Fundación Araucanía Aprende y el DAEM de la Municipalidad de Galvarino. Al mismo tiempo queremos saludar a Óscar Yanquitruf, ejecutivo de Corfo, institución que a partir de su línea de innovación social ha financiado parte de este proyecto junto a CEDETI. Hoy tendremos la posibilidad de escuchar a Ricardo Rosas, director del proyecto, a la educadora tradicional La Papay Rosa Huenteo, a una invitada internacional, la profesora vasca Mari Carmen Garrido, a la directora de la Escuela del Capricho Marcela Lepilaf, a Victoria Espinosa, directora de investigación del centro, y a Luina Namuncura, responsable del trabajo en terreno del proyecto. Queremos partir nuestro lanzamiento con unas palabras en Mapuzungún, un chaligún, que nos dará la Mien, directora de la Escuela del Capricho, Marcela. Marcela, la Mien. Felei, Mari Mari, compu la Mien, al cuto peluto fachi dungu, Mari Mari, compu chachay, papay, compu quimelfe, compu ñaña, compu la Mien, cata y pu guenay en urpurey ma. Fachan tu, bueno, tu ainta tu fachi dungu, feñi que yun tu palta, chilca tu baruca, ca compu che. Peumangen, amaita tu fachi dungu, kata yin dungu, mapu dungun, peumangen, kalfu wenu kuche, kalfu wenu fucha, kom kinye antu, mapu dungu ayin ta, wal mapu pele. Buenos días a todos quienes se encuentran presentes hoy. Nos encontramos en el lanzamiento de un software que nos va a permitir fortalecer la enseñanza del Mapudungun en todo el Gualmapu, y de esta misma forma hemos participado como establecimiento municipal activamente en el desarrollo de este proyecto con la finalidad de colaborar de manera gratuita para todas nuestras lamienes, nuestras ñañas que trabajan sobre todo en el ámbito del Mapuche Quimaltungun. Y al mismo tiempo fortalecer la visibilización de la importancia de nuestro Mapuche Quimún para el proceso y desarrollo de nuestro Pichiqueche. Sobre todo también al mismo tiempo para el fortalecimiento de nuestra identidad cultural. También. Ese el chaligún para nosotros era muy importante, pues como mapuche siempre iniciamos nuestras actividades con un agradecimiento a todas las personas que están presentes. Es una parte espiritual relevante y que el proyecto también ha rescatado. De hecho, tuvimos la suerte de conocer a la directora, a la Mien Marcela, en la implementación del proyecto. Luego tendremos la oportunidad de escuchar la exposición de la directora Marcela Lepilaf, y también le contaremos un poco más, ¿cierto?, de cómo ellos ven la enseñanza del Mapuzungún en la escuela. Ahora los quiero dejar con el director del centro de CDTIUC, y director también del proyecto, Ricardo Rosas, quien nos va a saludar y nos va a contar un poco, ¿cierto?, de este proceso. Ricardo, adelante. Hola a todas y todos. Es realmente un tremendo honor estar aquí en este lanzamiento de Mapuzungun Meu después de casi 4 años de trabajo. Este proyecto nació en una conversación que tuvimos con nuestra colega y querida amiga María Lara, profesora de la Universidad Católica Sede Villarrica,
quien nos contaba que en un curso de capacitación que estaba teniendo en Galvarino, veía la gran dificultad que había, por una parte, por parte de los profesores tradicionales que no necesariamente tenían formación pedagógica, y por otro lado, de los profesores con formación pedagógica que no necesariamente tenían conocimiento del Mapuzungún. Y que entonces nos decía María que faltaba una herramienta que hiciera posible la ayuda de esos dos grupos. Y así, de esa conversación, surgió la semilla de este proyecto que estamos presentando hoy, que básicamente es un proyecto, es un software, ¿cierto?, que permite suplir un poquito esas dos necesidades. Por una parte, entrega herramientas y actividades pedagógicas para los profesores tradicionales que no necesariamente la tienen, y por otro lado, entrega sólidos herramientas de Mapuzungún para los profesores que no dominan la lengua. Ciertamente que este proyecto tiene una gran relevancia porque resulta curioso y sorprendente que habiendo más de 1 millón de chilenos que son de origen Mapuzungún, esta lengua esté recién revitalizándose, ¿ya? Creemos que esto es una deuda que tenemos como chilenos todos, porque evidentemente que la riqueza de una cultura radica en el reconocimiento de sus distintas expresiones. Y si tanta gente en Chile, todos en realidad, ¿cierto?, tenemos origen mapuche, resulta incomprensible que esta lengua no esté debidamente rescatada, debidamente respetada y debidamente usada. Y por eso es que para nosotros este proyecto es tan importante y tan bonito también, porque creemos que esta es una oportunidad real de aportar con un pequeño granito de arena, pequeño decimos porque también este software es una parte muy muy pequeña de todo lo que hay que hacer para recuperar esta lengua, pero este pequeño granito de arena para que empecemos a valorar, se empiece a usar más, todos podamos conocer un poquito más esta lengua, que es por lo demás maravillosa, ¿no? Tanto en su sonoridad, como en su expresión, como en la capacidad de evocar y mostrar elementos de la naturaleza que el castellano definitivamente no tiene. Entonces, esa es la razón por la cual este proyecto para nosotros es tan importante. Y me alegro mucho además de que en este proyecto hemos logrado el concurso de personas de la comunidad mapuche. Ya desde el director de este proyecto, que es Héctor Cumilafa, a quien agradecemos mucho que lo haya liderado todo este tiempo, porque nos hemos dado cuenta también lo importante que es que un mapuche dirija este proyecto, que es un proyecto que está en el corazón de la cultura mapuche. Desde eso hasta todos los colegios que entusiastamente participaron de esta actividad. Participaron la Escuela F471 de Metrenco en Padre Las Casas, cuyo director es Eugenio Manríquez. Bueno, la Escuela del Capricho de Galvarino, con Marcela Lepilaf, quien tenemos acá presente. Muchas gracias, Marcela. Ha sido tu aporte realmente absolutamente esencial en el desarrollo de este proyecto. También Edith Espinosa, de la Escuela Gabriela Mistral de Galvarino. Cristina Maturana, de la Escuela General Prieto de Quepe. Soledad Vera, de la Escuela San Francisco de Cunco Chico. Nelia Jorquera, de la Escuela San Juan de Temuco, y Néstor Herragada, de la Escuela Guido Beck de Ramberga, de Padre Las Casas, y por último, Leonardo Escobar, de la Escuela Río Guillem de Galvarino. Quiero, en el nombre de estos directores, agradecer muy particularmente a toda la comunidad educativa y a los profesores tradicionales que participaron de estas actividades, que permitieron que este programa fuera usado experimentalmente en sus aulas, que nos apoyaron con las correcciones a palabras, algunas correcciones a algunos errores en el programa, etcétera, cuya participación activa ha sido tan importante
para que este programa sea realmente un programa que refleja a la comunidad viva de usuarios de Mapudungun. Por último, y no por ello menos importante, quiero agradecer a Corfo, que ha sido realmente un apoyo y una ayuda muy importante, sobre todo en la regional de Temuco, ¿cierto?, para llevar a cabo este proyecto. Sin esa ayuda esto no habría sido posible. Han sido también muy flexibles con todos los temas de revictimizaciones, con pandemia, etc. Bueno, y al equipo de Sedeti, que ha estado siempre detrás, particularmente Víctor Espinosa, quien luego nos va a mostrar el programa, Alina Namuncura, quien también ha estado como parte del equipo, Almudena Rascón, que ha sido parte muy importante del equipo de comunicaciones, etc. Quiero decir que ha sido muy grato participar de este proyecto y esperamos que este lanzamiento sea el punto de partida del trabajo que sigue y no el punto final de una relación que ha sido tan importante en estos años. Muchas gracias y pasamos ahora a continuar con nuestro programa de este lanzamiento. Hasta luego. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, como lo señalaba él, ¿no?, el Mapudungun, los estudios señalan que está en peligro de desaparecer. Es una cierta realidad que nosotros también la observamos, los que vivimos, ¿no?, acá en Gualmapu. Por eso, como decía Ricardo, herramientas como esta, sin duda, que contribuirán a que este proceso, ¿cierto?, de pérdida del Mapudungun se pueda revertir en algún momento. Como proyecto, también estábamos muy interesados en poder conocer otras realidades, pues este proceso de revitalización lingüística no solamente se da acá en Gualmapu o en Chile, sino también en otras partes del mundo. Por eso, como proyecto, queremos conocer la realidad vasca. Por eso hemos invitado a la profesora Mari Carmen Garrido, psicopedagoga, profesora de educación infantil en euskera, 24 años en escuelas de grandes pueblos, mayoritariamente castellano parlantes, y 12 años en una escuela de un pueblo pequeño, mayoritariamente vasco parlante. Mari Carmen nos hablará sobre la experiencia de la revitalización de la euskera en el País Vasco en el ámbito educativo. Dejo con ustedes entonces a Mari Carmen. Por favor, adelante. ¿Está silenciada, Mari Carmen? ya estamos. Egunon, Mari, eskerrik asko konbidatzagatik Mapudungun meu euskuntzo guararen aurkezpenera. A ver si lo digo bien. Fentzen, bainun, tufatzi, mangelodun. Bueno, quería comenzar diciendo pues eso, que mi lengua materna es el castellano. Mis dos padres son de una parte de España que no hablaban euskera. Y comencé a aprender euskera con 15 años. O sea, que yo también he vivido ese proceso, ¿no? Y hoy en día mi vida es pues totalmente en euskera, trabajo en euskera, mi familia es euskaldun y casi todas mis relaciones son en euskera, ¿no? Como ha dicho Héctor, lo que voy a presentar trata sobre la experiencia que tenemos en Euskal Herria de revitalización del euskera en el ámbito escolar, pero no es como bien ha dicho, no pasa solamente en Gualmapu, no pasa solamente en Euskal Herria, ¿no? Y sí que he tenido la oportunidad de conocer, aparte de nuestra experiencia y la experiencia del pueblo mapuche, también otras experiencias como las de quichuas, guaraníes o aymaras, ¿no? Entonces, bueno, y es verdad que los procesos son muy parecidos en casi todos los sitios, ¿no? Entonces, ahora quería compartir pantalla, a ver si sale todo bien. Y ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Vale. Perfecto, sí. Bien. Vale, pues entonces empezamos con este mapa de familias lingüísticas del mundo y donde nos podemos localizar.
Sabéis muy bien Ualmapu dónde está, en el sur de América, y Euskal Herria, que aquí parece como muy grande, pero es muy, muy, muy pequeñito, está en una esquinita de Europa. En este mapa de Europa ya solamente podemos ver cómo el euskera no está emparentado con ninguna de las lenguas europeas. De hecho, es la lengua más antigua de Europa, con alguna otra más, pero no tiene ninguna conexión con ninguna otra familia de lenguas europeas. El euskera es el idioma propio de Euskal Herria, que abarca territorios que pertenecen hoy día tanto a Francia, al Estado francés, como al Estado español. En la parte norte, la que está en verde, es lo que nosotros llamamos Iparralde, y pertenece al Estado francés. Y la parte azul, yo vivo aquí en Guipúzcoa, la parte azul es la Comunidad Autónoma Vasca o Euskadi, que también se le llama, y junto con Nafarroa pertenecen al Estado español. Unos datos un poco para ver cuánta gente somos y cómo estamos, ¿no? La población total de Euskal Herria somos casi 3.200.000 habitantes. En la CAP, en la parte azul, casi 2.200.000. Y en Nafarroa, 660.000 más o menos. Y en la parte norte, la parte que está en el Estado francés, son como casi 300.000 habitantes. Tenemos una superficie de casi 21.000 kilómetros cuadrados. Para que os hagáis una idea, la región de la Araucanía tiene 31.800 kilómetros cuadrados y la del Biobío casi 24.000. Nosotros somos todavía más pequeños. En este mapa podemos ver en qué situación legal se encuentra el euskera. En la parte que está verde más oscuro sería cooficial junto con el castellano. Eso sería en la Comunidad Autónoma Vasca y en la parte norte de Nafarroa. La que está más clarito, el verde más clarito, es una zona mixta en la que no es oficial, pero hay una aceptación mínima. Y toda la zona blanca, la zona media y sur de Nafarroa y la parte del norte, no es oficial, no tiene ninguna legalidad el euskera. Esto influye altamente en cómo se va a dar esa revitalización del euskera. Os empiezo a contar un poco una breve, muy, 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 muy breve historia del euskera, y aquí está resumida pues 2000 años del euskera. Y vemos en este mapa cómo ha ido el territorio del euskera, ha ido desde el siglo I al siglo XX, ha ido cada vez reduciéndose y reduciéndose y reduciéndose hasta llegar a lo que esta parte que está más verde. Se ha reducido casi 10 veces de lo que era, tanto el territorio geográfico como en el territorio lingüístico. De todas las el origen de por qué toda esta pérdida que casi llegó a desaparecer el euskera, podemos verlo un poco en esta línea, en esta curva de pérdida de la lengua, ¿no? Se empezó con déficit de funciones, bilingüismo unilateral, complejo de inferioridad, desestructuración de la comunidad lingüística, discriminación legal, casi casi hasta llegar a desaparecer. En esto influyeron mucho la industrialización de los siglos XI y XX, desde los siglos XIX a XX, que trajo consigo una gran migración de otros lugares de España, llegando a triplicar la población durante el siglo XX. La imposición por parte de España y Francia del castellano y el francés como lengua única,
la influencia del escaso prestigio social del euskera y, por tanto, falta de autoestima que hace que no se transmita en la familia, el hecho de que los poderes públicos decretaran y fomentaran la persecución en lugar de protección, falta de un modelo estándar unificado de lengua, el hecho de que el euskera estuviera en proceso de permanente minorización. Por tanto, la curva cada vez era más acusada y casi estuvo en un real peligro de desaparición. Entonces, bueno, pues para entender cómo ha podido ser posible una revitalización de la lengua, tenemos que entender cuáles son los planos de la normalización de las lenguas. Y hay tres planos, que serían las personas hablantes, el territorio, las funciones que tiene que cumplir la lengua y la comunidad lingüística bien articulada, que es la que hace posible que todas las funciones de la lengua se puedan hacer en dicha lengua. Hay, bueno, unas frases que pueden ser muy sugerentes, ¿no? Nosotras no somos sin el idioma, pero el idioma tampoco es sin nosotras y sin nosotros. La capacidad lingüística de cada hablante es la capacidad que cada idioma tiene dentro de cada hablante. Las opciones lingüísticas que cada hablante hace son las opciones que cada idioma tiene para desarrollarse. Nos da mucho que pensar, ¿no? Yo soy importante para mi idioma en la medida en que mi idioma es importante para mí, y todos los idiomas tienen el derecho a poder vivir en un momento histórico dentro de una comunidad lingüística. Aquí podemos ver cuáles fueron todas las áreas de grupos que hicieron posible y que siguen haciendo posible esa revitalización, ¿no? Y que hace posible que las funciones en todos los ámbitos sean posibles, ¿no? Y se dieron ese avance en la enseñanza, en los medios de comunicación, en la administración pública, en el mundo laboral, los movimientos sociales nacionales, movimientos sociales locales, productoras culturales y en el corpus de la lengua. Bien, el proceso de normalización empezó después de darse cuenta de que era totalmente necesario empezar rápidamente a hacer algo, ¿no? Y eso fue en los años 60, en pleno franquismo, en plena clandestinidad. En Euskal Herria surgió con gran ímpetu un movimiento a favor del euskera y la lengua vasca debido a un trabajo previo de concienciación para su recuperación. La solución había que garantizar la transmisión familiar, pero además había que fomentar el conocimiento de la lengua. Por ello, primeramente, casi fue una de las primeras cosas que se hizo, fue estandarizar la lengua. Y eso fue una función que corrió a cargo de Euskaltzaindia, que es la escuela, la Academia de la Lengua Vasca, lo mismo que vosotros tenéis Mapuzungun Letuain, creo que es así, ¿no? Pues bueno, esta Academia Euskaltzaindia fue la que se ocupó de estandarizar la lengua. Se pensó que era algo totalmente estratégico de cara a normalizar la lengua. Normalizar la lengua estándar para difundir la lengua normalizada en la sociedad, escuela, medios de comunicación y todos los canales, con el fin de que sea adoptada por el mayor número de hablantes. Tenemos que decir que había como ocho lo diré, me salen en euskera, euskalkis, dialectos, hay como ocho dialectos, y aparte, en cada región y casi en cada pueblo se hablaba un euskera diferente. Y eso hacía que no se pudiese tener textos, libros de textos para todas las escuelas o tener una televisión para toda la población, ¿no? Se hizo la estandarización hace 30 años y podemos decir que fue un gran acierto
que el euskera batua, que es la lengua unificada que utilizamos hoy mayoritariamente, nos ha dado la posibilidad de tener, como decía antes, libros de textos para todos los centros escolares de Euskal Herria, tantos de Iparralde, del sur, Navarra, de la comunidad autónoma vasca. Pueden utilizar los mismos textos en todas las escuelas. Ha posibilitado también que tengamos una televisión vasca, que tengamos radios vascas en casi todas las provincias, unas cuantas que son solamente en euskera. Tenemos un periódico solo en euskera, tenemos multitud de revistas en cada pueblo, que son muchas en euskera, y tenemos una actividad cultural vasca muy amplia y en euskera, que nos ha dado la oportunidad también de compartirla entre todos y de que todos la entendiésemos, ¿no? Carmen, por otra parte, nos van quedando 4 minutos. Bien, aparte de la... Ya me voy a poner nerviosa. Aparte de estandarizar la lengua, fue totalmente fundamental la expansión de la red de ikastolas, las escuelas vascas. Escuelas para aprender si euskera y para aprender en euskera, que es fundamental, ¿no? Hoy en día hay ya como 111 ikastolas que agrupan a 57.000 alumnos y 4.500 profesores, esos en las ikastolas. Aparte, y quiero también recordar que las ikastolas también surgieron en pleno franquismo. Antes del franquismo, en el franquismo, fueron totalmente prohibidas y con todo eso en la clandestinidad se hicieron totalmente en todo el territorio vasco. Aparte de ello, un movimiento de actividad cultural vasca se amplió tanto al movimiento cultural como a la escolarización y alfabetización de adultos, que fue fundamental. Había que enseñar euskera a todo el mundo. Entonces, por una parte se enseñaba a los niños y a las niñas en las ikastolas y por otra parte se enseñaba en los euskaltegis, centros de escolarización y alfabetización a los adultos, ¿no? Y por otra parte, el movimiento cultural tan importante que surgió en aquella época de música, teatro, literatura, cine. ¿Con esto qué hicimos? Pues hemos conseguido que la curva dé la vuelta y haya más compactación de la comunidad lingüística, más optimización de los hablantes, más protección legal, más recuperación de funciones, más monolingüismo territorial en euskera y más autoconfianza. Bien, podemos decir que hoy llegamos a 1 millón de vascoparlantes entre las tres administraciones. Bien, ¿cuáles son las claves de la enseñanza en euskera y para que haya sido esta recuperación tan grande? Pues bueno, decir que la importancia de la educación en el futuro de la lengua, que es súper importante, complementa lo que recibimos en nuestra comunidad y lo que aprendemos a través de manifestaciones culturales o de nuestras relaciones humanas. Es decir, ayuda a formar hablantes completos. Además, proporciona al hablante confianza para utilizar su lengua y crear en ella. Pero no siempre se la ha utilizado así. Se ha utilizado también en contra para discriminar a los hablantes y ha sido la herramienta más poderosa para excluir a las lenguas no hegemónicas, ¿no? Entonces le tenemos que dar la vuelta y hoy en día la realidad nos muestra una situación muy, muy diferente, ¿no? Hemos hablado de las ikastolas, que eran cooperativas de madres y padres, o sea, no estaban en la red pública.
Y gracias a la expansión de las ikastolas en la enseñanza pública a mitad de las décadas de los 70 en la comunidad autónoma vasca, donde vivimos más gente, con el gobierno vasco se decretó unos modelos lingüísticos para el sistema educativo, modelo A, modelo B y modelo D. Rápidamente dicen, para decir, el modelo A, todos los estudios son en castellano menos la materia de euskera. Modelo B, la mitad de las asignaturas en euskera y la otra mitad en castellano. Y modelo D, todas las asignaturas en euskera, salvo la de la lengua española. Como vemos en esta gráfica, la realidad ha puesto a cada modelo en su sitio, ¿no? Empezó el modelo A con la mayoría de los alumnos matriculados en ella y hoy en día es totalmente residual. El modelo B haya estado siempre más o menos un poco, bastante como menos del 20%. Y el modelo D, aquí vemos este gráfico, pero aquí podemos ver ya que el curso 18-19, el modelo D tiene un 80% de las matriculaciones. ¿Por qué decimos que ha puesto, bueno, voy atrás, que ha puesto la realidad, le ha puesto a cada modelo en su sitio? Pues porque el modelo A no sirve para euskaldunizar. El objetivo de los tres modelos era que al terminar la enseñanza secundaria, la enseñanza secundaria obligatoria, todos los niños y niñas supieran euskera y castellano de igual manera y hablaran de igual manera, y sin embargo con el modelo de A lo único que se consiguió es que sabían que existía el euskera y poco más. Solamente como asignatura. Son imposible que puedan superar un examen de títulos de euskera, ni muchísimo menos. Y por supuesto, no son hablantes de euskera. El modelo B depende cómo haya sido en la escuela. La mitad, si es más en euskera que en castellano, mejor. Y si es al revés, pues parecido al modelo D. Y lo que sí que nos ha dado de verdad buenos resultados es el modelo D, en el que hoy en día se están matriculando casi todos los niños y niñas de Euskal Herria. Bueno, hay que decir que en Iparralde no tanto, porque no es oficial el euskera, y en la mitad de Navarra tampoco. Entonces, la mayoría de esta mayoría hablamos en la comunidad autónoma vasca. Modelo D o modelo de inmersión lingüística. Mari Carmen, disculpa. ¿Sí? Te pido que puedas ir cerrando, por favor. Cerrando. Vienen Bien. También otros exponentes. Muy interesante. Sabemos que la realidad vasca tiene mucho que entregar, pero en este momento vienen Bien. También otros exponentes. Gracias. Entonces, lo que voy a hacer es voy a dejar de compartir a ver dónde estamos. Aquí. ¿Me veis ahora? Sí, te vemos. Sí, ¿no? Vemos. Ya terminé con la edición de la presentación. Bueno, para terminar, cosas muy importantes que pienso que para nosotros nos ha servido y que pienso que puede daros algunas pistas, ¿no? de por dónde ir o por dónde no ir, ¿no? Y sobre todo ha sido eso. En los modelos lingüísticos que se implementaron hace 30 años en Euskal Herria o en la comunidad autónoma vasca, el modelo A ha sido totalmente un fracaso, y el modelo D de inmersión. Y para eso te quería decir, ¿qué es un modelo de inmersión? Pues en el que la lengua vehicular del centro sea en la lengua minoritaria, la lengua que se quiere revitalizar. Que las asignaturas que se den sean en esa lengua,
tanto así como la lectura y la escritura, súper fundamental que la lectura y la escritura se hagan en la lengua, en segunda lengua, aquí en la mayoría de los niños, o en primera lengua para los que son euskaldunes. Saber que las dos lenguas están, todas las lenguas que entran en nuestro cerebro están intercomunicadas, son interdependientes, que entonces que lo que aprendemos, muchas de las cosas que aprendemos en segunda lengua, bueno, la lengua original, se traspasan perfectamente a la primera lengua, entonces no habría ningún problema en que se atrasase la enseñanza de la lengua en español, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, hasta los 7 años no se empieza con la lengua en español, empiezan con 2 años. Por otra parte, tener un tratamiento integrado de las lenguas, es decir, que todas las lenguas que se den aquí, por ejemplo, el castellano, el inglés y el euskera, tengan la misma metodología, con un enfoque comunicativo y basada en proyectos. Y por otra parte, ya para terminar, pensamos que es muy importante el currículum vasco. Las ikastolas están basadas en ese currículum vasco, que es cómo ir a los conocimientos universales, empezando desde los conocimientos locales de nuestro propio pueblo. Y bueno, muchísimas gracias, eskerrik asko. Y bueno, os dejo después, si eso queréis, una documentación sobre la experiencia vasca, os la envío y bueno, entonces te la envío a ti, Héctor, por ejemplo, y así cualquiera que quiera pues no sé, profundizar un poco más, pues ahí tiene. Es que ricasco, Danori. Mari Carmen. Muchas gracias por habernos, cierto, presentado un poco de la realidad vasca, ¿no? De este proceso de revitalización. Sabemos que la realidad vasca dista mucho de la realidad mapuche, pero también lo que nos interesaba es señalar de que existen ejemplos concretos de revitalización de la lengua. Por eso queremos hacer esta comparación, ¿no? Pues queremos pedirle también, le pedimos a la profesora básica intercultural Marcela Lepilaf, directora de la Escuela El Capricho de la comuna de Galvarino, que nos pueda comentar cuál es la realidad, ¿no?, de la enseñanza del mapuzungún en las escuelas. Lamien, Marcela, adelante. Está silenciada, Lamien. Está silenciada. Hola. Feley Lamien, Feley Lamien, Compu Lamien, Compuñaña, Alcut Peloto Fachi y Don U. En primera instancia, agradecer la oportunidad que nos dan para colaborar en la visibilización de nuestro Mapudungún. Observando las imágenes, podemos darnos cuenta de lo relevante que es nuestro Mapudungún. Y desde esa perspectiva, declarar que la enseñanza del Mapudungún es muy importante para nuestra vida. Es una lengua funcional en la cual nos permite conectarnos desde la espiritualidad y también nos permite lograr el equilibrio, el Kumemonien en un Kumefelén desde nuestros contextos. Hemos pasado por más de 529 años en Chile, desde los espacios educativos, en áreas de salud y en áreas de leyes y normas, donde hasta estos minutos nos han permitido de alguna u otra manera formarnos desde la lógica y desde los pensamientos monoculturales. Y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo hoy día, queda más que claro que se requiere de la esencia y del fortalecimiento de las lenguas, tanto de nuestro Mapudungún como también de nuestro pueblo nativo.
para colaborar en el fortalecimiento y la preservación del hidrofilm Muñén en todo nuestro Huelmapo. Y también, desde ese punto de vista, invitar a todos los jóvenes mapuches y no mapuches a realizar un Huñó Quintún cada día y lograr llegar a lo más profundo de nuestra cosmovisión, de nuestras creencias, y desde ahí levantarnos para reconstruirnos en el fortalecimiento de una educación pertinente en cada uno de sus contextos, con base y con raíces propias que nos permitan fortalecer el crecimiento espiritual, el comemonien en la vida de nuestros pichiqueches, quienes serán el futuro de nuestro país, y qué mejor con la identidad y con el feyentún que nuestros antepasados nos han ido legando a través de la enseñanza de nuestro Mapudungun. Es tiempo de actuar. De ustedes, de mí y de todos nosotros depende visibilizar aquello que por muchos años ha sido invisibilizado. Agradezco enormemente esta oportunidad y comentar que desde años de trabajo se ha logrado de nuestro espacio educativo lograr, digamos, la visibilización y la importancia de nuestra cultura, tanto en la comunidad educativa, de nuestros funcionarios, como también de nuestros pichiqueches y las comunidades. Me siento orgullosa de formar parte de este hermoso proyecto y sería súper emocionante que la papaya hubiese estado aquí para acompañarme, quien no solamente ha sido una ñaña, una papaya, una quimetuchefe, sino que ella ha colaborado en liderar un espacio mancomunadamente como hermana, como papaya mayor que ha entregado cada día un LAM para el fortalecimiento de esa identidad cultural. Me siento muy orgullosa de haber nacido, de ser mapuche, de ser morena como el color de la tierra y haber logrado y alcanzado objetivos con muchas trancas, porque todos los mapuches y la gran mayoría que estamos aquí, incluso la mía, Héctor Cumilaf, somos quienes hemos resistido a un proceso de discriminación. Y en ese proceso tenemos que avanzar en Chile y urge, y por eso me sumo a cada espacio que permite visibilizar nuestra cultura, y el cual espero que mucha gente hoy día esté escuchando, nuestra ñaña, nuestra papay, pupichiqueche, puñen pichiqueche, los apoderados, quienes están en nuestra región, desde Santiago hasta Chiloé, podamos comprender que el Mapuzungún es para la vida, y para poder vivir en equilibrio y en armonía desde el ámbito espiritual y desde el ámbito de nuestro entorno natural. Muchos años nos hicieron creer que éramos pobres y desde una lógica del conquistador, pero sin embargo, al ver esta imagen me emociona porque esa era nuestra riqueza espiritual, nuestro espacio, y desde la ruca se aprendía cómo enfrentar y vivir la vida con Nehuen y con fuerza cada día. Esperamos en un futuro próximo, pichiqueches, mapuches y no mapuches, y como decía el director del CDETI, todos en Chile tenemos sangre y es tiempo de que tengamos identidad bien establecida para vivir en armonía y equilibrio con nuestro hidrofilm Muñén, con nuestro mundo espiritual y mundo real. Feimutem, compulamien, amulepe tufache dungu, amulepe tufache kuzao. Peumanien, com quiñean tu, mapuzumuayin. Vale. Chaltumay también, solamente para que aquellas personas, ¿cierto?, que no están conectadas y que no conocen la realidad de la enseñanza de la Mapuzungún en la escuela, podría comentar en un minuto cuántas horas de clases de Mapuzungún tienen los niños y cómo es el recibimiento del Mapuzungún de parte de los niños en un minuto para que podamos ir cerrando. Feley Lamien, son 4 horas semanales, se realizan Mapuzungún en nuestro establecimiento de pre-kinder a octavo año básico. Quienes participaron, nuestros estudiantes, hoy día actualmente están cursando el quinto año básico y es la generación de estudiantes que ha tenido mayor logro y avance en el aprendizaje del Mapuzungún. Esperamos y soñamos que
en octavo año básico sean nuestros primeros pichiqueches con un nivel de mapuzungún más avanzados. Así que eso, la mien, y la acogida es desde la lógica y desde el pensamiento del mapuzungún. El ngelame está presente en todo, en la jornada de reflexiones pedagógicas, la papay cumple una función muy importante, ella siempre está presente y es nuestra guía, digamos, espiritual en el ámbito académico, en el ámbito del liderazgo y también en el ámbito de la enseñanza del mapuzungún, y también muy activa y participa en las reflexiones pedagógicas. Así que justo llegó la papay. Al final llegó, pero también al final le vamos a pedir a la papay que nos pueda despedir, ¿no? Para que todos salgamos bien de esta reunión. ¿Se podrá? Sí. ¿Sí? Sí. Felei. Ya, chao, Tomay. Felei, la bien. Muchas gracias. Bueno, ahora nos acompaña también, Alina Namuncura, Lamien, que tiene sus orígenes en Panguipulli, pero que creció en Alemania. Se ha especializado en metodologías para enseñar idiomas y actualmente dicta clases de alemán y mapuzungún en la Universidad Católica de Temuco y la Universidad de la Frontera. Además, trabaja en diferentes proyectos mapuches para la enseñanza del mapuzungún en jardines infantiles, en los colegios y en la enseñanza de adultos. Alina fue la responsable del trabajo en terreno de la implementación del software y nos comentará sobre los facilitadores del uso del software en el aula. Alina, si estás por ahí, por favor. Ay. Aún. Willen Fau. Chao, Paín, Pulamien, Mari Mari Papay, Mari Mari directora Marcela. Pero mañana con Temoleimón, en este tiempo difícil nos podemos reunir por esa vía nada más. Bueno, mi nombre es Alina Namuncura Hornkirchen. El año pasado tuve el agrado de poder acompañar a muchos Kimel Tuchefe, a muchos educadores por toda la región en su sala de clase enseñando mapuzungún. Y primeramente, igual me gustaría agradecer a CDTUC, a todo el equipo de brindar siempre el apoyo y de darme además esa oportunidad de poder participar en ese proyecto, porque para mí ha sido un tiempo muy enriquecedor en cuanto de experiencia y kimun, conocimiento, porque no solamente yo estaba en la sala de clase para ver el uso real del software del mapuzungún, sino también pude estar para apoyar a los Kimel Tuchefe, para aprender de los Kimel Tuchefe, porque como estamos acá igual con la papay, cuando las papay, los chachay están en la sala de clase, tienen un kimun que uno no puede comparar con nada, o sea, es una biblioteca entera que tienen de kimun. Así que estoy muy agradecida porque yo pude compartir con muchos lamien y muchas lamien, y ellos me han enseñado mucho en su sala de clase, así que me hicieron partícipe en esa experiencia educativa que tenían igual, y era importante para igual ver el resultado que tiene el uso de un software de mapuzungún en la sala. Así que yo estuve en Quepe, Chimuimpilli, Temuco para las casas y en Galvarino. Viajé mucho y estoy muy agradecida que me dieron el espacio en su sala de clase, porque yo entiendo que siempre es como un poco complejo si llega una persona nueva, los alumnos se desordenan un poquito. Pero estoy muy agradecida de siempre integrarme en su clase, de hacerme partícipe en su clase. Y me gustaría compartir, o sea, la experiencia que hemos tenido junto con los y las Kimel Tuchefe, educadores tradicionales, en las diferentes escuelas. Lo que yo pude juntar igual eran ideas, cómo acercar el mapuzungún a los pichiqueche, ideas, cómo estaban trabajando los diferentes contenidos y también viendo cómo se podía
utilizar el software Mapusungun en la sala de clase. Lo que hemos visto que normalmente los Kimetsuchefe han usado el software para introducir el vocabulario nuevo, para trabajar con los niños y para elaborar material propio en su sala de clase, porque lo bueno que tiene el software es que es totalmente modificable, y si uno en la sala de clase, por ejemplo, trabaja con los niños y el resultado puede ser una imagen, uno puede sacar una foto de esa imagen de los que hicieron los pishikeshe y subirlo al software. Así que ha sido muy grato de ver igual la reacción de los pishikeshe, viendo que sus trabajos están en el software. Sacábamos fotos de los diferentes materiales, pues los podíamos subir al software. Igual siempre estaba ahí a veces como apoyo tecnológico, porque los Kimetsuchefe tenían que ordenar la sala, conversar con los Shikatufe, hacer la clase. Y yo estaba ahí con el computador apoyando y subiendo fotos para que todo fluya mejor en la clase. Y lo importante es que durante ese tiempo de práctica, de estar en la sala con el software, podíamos revisar el software y pude recopilar las diferentes mejoras que hicieron los Kimetsuchefe, lo que necesitaban, lo que era la necesidad educativa en lo que tenían y lo que se podía posteriormente cambiar en el software. Que eran cosas básicas, entre comillas, que en un juego que se podía volver atrás o que se podía escuchar un sonido otra vez, o sea, cosas muy básicas que eran muy necesarias cambiarlos, modificarlos para un uso mejor en la sala misma, para darle un uso más didáctico igual. Así que no solamente observé, sino siempre estaba también activamente en la sala de clase. Y no solamente estuve en la escuela básica, sino también pude observar las clases en un jardín infantil. Y puedo mencionar que igual ese software no solamente se puede usar en un nivel de escuela, sino también a un nivel de parvulario. ¿Por qué? Porque tiene igual sonidos, tiene sonidos de la naturaleza, los instrumentos que la educadora tenía muchas ideas cómo usar el software dentro de su sala de clase con los más pequeños. Así que eso ha sido igual muy lindo ver en qué instancias se podía usar ese software y las y los también en la sala de clase, cómo adecuaron igual ese software al contenido en las bases curriculares que que tenían que pasar. Porque uno puede subir el contenido que uno necesita para sus clases que están en acuerdo con las bases curriculares, por ejemplo, y uno puede desde ahí personalizar el software, puede trabajar con sus propias imágenes, con las propias palabras del territorio. O sea, siempre es importante que uno pueda levantar el conocimiento del mismo territorio y de ahí igual enseñarlo desde una vista territorial. Todas las cosas que implican estando en ese territorio. Lo otro es que es importante mencionar que igual habíamos trabajado en las clases con Kimetsuchefe que no eran hablantes y que igual al comienzo estaban un poco, podemos decir, miedosos para impartir clases de Mapusungun, porque obviamente uno, o sea, yo siendo profesora de docente para enseñar idiomas, uno sabe que uno, para enseñar un idioma, uno debe hablar el idioma. Así que estábamos viendo ahí cómo podemos adecuarnos y cómo podemos usar el software para que estas profesoras, estos profesores, igual puedan dar la asignatura de Mapusungun.
Y de hecho, para ellos ha sido muy importante y ha sido un apoyo esencial en sus clases. ¿Por qué? Porque el software no solamente tiene ya una base de datos fija con imágenes, sino también tiene audios. Así que cuando los Kimmeltuchefe, los docentes, no sabían bien cómo pronunciar una palabra, en ese caso podían apretar el botón del audio y ahí lo podían escuchar, y ellas mismas y ellos también podían aprender. Así que mostraban el software, apretaron la imagen, el audio, la traducción, la frase, el audio de la frase en Mapuzungun y la respectiva traducción. Así que igual me gustaría recalcar eso, que las personas, aunque no sepan Mapuzungun, igual lo pueden usar en su sala de clase para mejorar la pronunciación, para aprender más vocabulario y para trabajar con los Bishikeshi, para que puedan tener una buena pronunciación igual. Y se hizo varias mejoras según las necesidades educativas que tenían los Kimmel y las Kimmeltuchefe en la sala de clase. Se vio también en los diferentes territorios que cada Kimmeltuchefe tenía una manera diferente de usar, de escribir o de usar un vocabulario, un alfabeto diferente. Así que lo que se hizo igual fue de presentar ese nuevo software con tres alfabetos, con tres grafemarios diferentes, o sea, los más usados actualmente, que es el Rangileo Unificado y Asumchefe. Y uno puede cambiar entre los diferentes grafemarios dependiendo cuál grafemario uno usa, o uno puede modificar las palabras de su manera cuando como uno escribe. Así que creo que va a ser un aporte ahora con las mejoras aún más, para que las y los Kimmeltuchefe en la sala puedan trabajar y enseñar Mapuzungun. Feli. ¿Hey, Kai Mutem? Mai. Feli. Chal Tumai, la mien Alina, lo conversábamos, ¿no? En el equipo, en este proceso de implementación, pudimos ver dificultades tan básicas, ¿no? Como puede ser que en las escuelas faltaba un enchufe, un alargador, hasta de repente este proceso, ¿no? Ya de poder introducir palabras, imágenes en el software, que son cuestiones que están en las escuelas y que solamente en un proceso de implementación nos podemos dar cuenta. A continuación, dejo con ustedes a Victoria Espinosa. Victoria Espinosa es la coordinadora de investigación de CDTUC, es profesora y nos presentará ya, cierto, el software propiamente tal. Decirles también a todos los que se han podido conectar y que nos han enviado preguntas que a continuación se las vamos a tratar, cierto, de aclarar. Y bueno, desde ya, cierto, agradecer, ¿no?, que estén aquí conectados. Victoria, adelante. Súper, hola. Bueno, a todos también darle las gracias por participar. Lo que yo voy a hacer es mostrarles de manera como rápida y superficial un poco el software, pero después lo pueden descargar. Acuérdense que es gratuito, que lo puede descargar cualquier persona. Funciona en sistemas operativos de Windows 7, 8, 10, algo así, pero como los básicos, los que tienen en general en los computadores de las escuelas. De pronto nos tocó en versiones más antiguas de computadores, igual ahí se pudieron instalar con ayuda de los encargados de computación. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles el software. Y ahí está cargando. Bueno, también aprovecho de comentarles que vamos a tener una capacitación también gratuita, abierta a todo público, para que se inscriban y participen. Es una capacitación para el uso del software. Si bien uno igual lo puede aprender a usar de manera intuitiva, queremos facilitar un poco el trabajo para que todos, independientemente del manejo tecnológico que tengan, puedan ocuparlo. Vamos a partir con la capacitación el próximo lunes, pero toda esta semana pueden seguir inscribiéndose, y bueno, y después también va a haber más oportunidades de participar, ¿ya? Así que para que estén atentos a las noticias y se puedan meter también, ya tenemos un link para inscripciones. Este es el escritorio del software, así uno ingresa y está esta pantalla. Tenemos
El software, como la característica principal, es que tiene un diccionario. Ya, este diccionario está organizado de distintas formas. Ya se las voy a ir mostrando todas, pero primero les voy a mostrar cómo se presenta cada palabra. Por ejemplo, este es el orden alfabético. Voy a pinchar aquí la primera palabra. Cada palabra tiene esto. Entonces, esta forma la hicimos con todo tapado para poder hacer juegos con los niños. Cuando uno le presente las palabras, ¿cierto? Va destapando la imagen, va destapando la palabra. Entonces, acá, por ejemplo, yo pongo la imagen y ahí le podría preguntar también a los niños cómo se dice, ¿cierto? ¿Qué es? Tenemos la palabra escrita, ¿cierto? Mapuzungún, y la traducción en español. Y como decía Lina, tenemos el audio para poder practicar la pronunciación, ¿cierto? De un hablante. Si la profesora es hablante, claramente lo puede decir ella, pero en caso de que no, tiene el audio igual. Ashawal. Y en algunas de las palabras, tenemos muchas palabras, yo creo que ahora en esta versión más de 700, y frases un poco menos, pero también hay hartas frases como para ver en contexto cada palabra. Está la frase, ¿cierto?, escrita, y también está su traducción, y está el audio. Ahí está. Entonces, ahí todas las palabras, ¿cierto?, que están en este caso ordenadas alfabéticamente, pueden estar así. Después tenemos el orden por categorías semánticas. Ya, esto quiere decir que organizamos las palabras por grupos de palabras, que nos sirve en el fondo cuando estamos enseñando, si vamos a enseñar los animales, nos paramos acá en los animales y solo nos aparecen animales. Ya, eso es súper importante porque depende de los objetivos didácticos que tengamos en la clase. Hay distintos tipos, por ejemplo, la familia, el tiempo, la tierra. Y otra cosa importante es que las palabras, en cualquiera de las formas de organización, se pueden presentar ordenadas en mapuzungún o en español. Dependiendo cómo uno quiere, ¿cierto?, presentar la clase que está haciendo. También tenemos las palabras organizadas por categorías gramaticales, o sea, adjetivos, adverbios, ¿cierto?, tipos de palabras desde el punto de vista gramatical. Pero es la misma presentación, pero otra organización. Y la última forma de organización es según los sonidos del mapuzungún, que es que tomamos los sonidos como que son propios de la lengua, que son más difíciles de enseñar en el fondo, que hay que practicar más con los chicos, y organizamos todas las palabras que, por ejemplo, tienen este sonido o tienen este sonido. Entonces, así también cuando uno está enseñando a leer o cuando está enseñando a pronunciar, se puede centrar también en este tipo de actividades. Esta es la sección de palabras, ¿cierto? El diccionario. Pero también tenemos una sección de juegos. Y ahí tenemos muchos juegos distintos, que la idea es también, los podemos ocupar en la clase para trabajar con los niños, pero también pueden ser para reforzar contenidos después, que los niños jueguen solo en la sala de computación o que lo descarguen en las casas. Les voy a mostrar una. Por ejemplo, aquí, ¿cuál de estas palabras tiene este sonido? ¿Ya? Entonces uno marca la que uno piense. Por ejemplo, uno de los cambios que hicimos es que acá les pusimos la traducción, antes no lo teníamos, entonces el juego se hacía muy difícil para los niños. Y ahí cuando está bien, sale el audio, y uno lo puede repetir. Y también puede ir avanzando de palabras y cambiando, que también es otro cambio que hicimos a las actividades. Ahí salimos del juego. Ya, bueno, ya hay muchos, muchos juegos a nivel de palabras, a nivel de fonemas, a nivel de sílabas, ¿cierto? Para que los niños también puedan jugar y divertirse, pero también ir aprendiendo a leer y a escribir. También tenemos la sección de textos. Tenemos poquitos textos, pero están presentados así. Hay Coneu, Epeu y Piam. ¿Ya? Entonces ahí cada profesor, dependiendo de los contenidos que quiera trabajar, puede ir también integrando nuevos textos. Lo importante es que tiene, claro, las ilustraciones, que podría uno trabajarla con los niños, ¿cierto?, de su sala y hacer las ilustraciones de nuevo. Estas también las hicieron niños. Viene la traducción y viene el texto en mapuzungún y el audio, ¿cierto? Y aquí también está la respuesta cuando uno aprieta, en este caso, ¿ya? Luego tenemos... La parte de música y sonidos, en que tenemos instrumentos, en realidad no es música, son los instrumentos con los que hacemos música, tenemos el nombre y tenemos el sonido del instrumento. Ya tenemos instrumentos tradicionales, ahí cada uno también podrá meter otros instrumentos, y también sonidos, que es muy interesante porque son sonidos propios de la naturaleza. Entonces eso también uno puede hacer muchas actividades con los niños, de ir a recoger estos sonidos, ¿cierto? Por la comunidad, por distintas partes. Lo que decía Lina también es muy importante, que todos nuestros elementos en el software son modificables. Aquí en este lapicito, si ustedes aprietan, se ve que puedes cambiar todo, puedes cambiar
la palabra, puedes cambiar la forma de escritura, puedes cambiar la oración, las fotos, podrías tomar las fotos de tus pollos en el fondo y ponerlos ahí, no necesariamente ocupar esta, y también cambiar los audios de acuerdo a la pronunciación que uno tenga en su comunidad. También se pueden agregar palabras y se pueden quitar palabras. En el caso de los juegos, podemos aplicar filtros, ¿ya? Como este. Entonces también es súper interesante porque si yo quiero que un niño solo trabaje con palabras que sean animales, selecciono solo los animales. O quiero que solo trabaje con palabras que tengan determinado sonido, algo que trabaje solo con eso y se aplica y el juego solo funciona con ese tipo de palabras. Entonces al final ahí uno también puede seguir o perseguir objetivos didácticos ocupando los juegos. Y eso sirve para casi todos los juegos. Y otra cosa, bueno, texto, todo es modificable. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos en esta versión, que en el otro había muchas cosas modificables, pero no todo. Y otra cosa muy importante aquí es lo que decía Lina de los grafemarios o alfabetos, ya que podemos cambiar todas las palabras de un alfabeto a otro según nosotros lo necesitemos. Y entonces ahí también eso es súper importante porque nos pasó que, claro, nosotros inicialmente lo habíamos hecho en un grafemario, pero íbamos a alguna escuela y ellos decían, no, nosotros trabajamos con este otro. Entonces tomamos la decisión de ocupar estos tres principales y poder en el fondo dejar a elección de cada comunidad cómo trabajar. Y bueno, podríamos estar mucho rato mirándolo, pero para eso está la capacitación, para que se inscriban, los invitamos, sean profesores, sean apoderados, miembros de la comunidad que quieran aprender a cómo usar el software. Nosotros están todos bienvenidos y queremos que participen. Es nuestro objetivo poder masificar lo más posible el uso de la herramienta y que esta herramienta realmente funcione como lo que queremos, como un apoyo para la enseñanza del mapuzungún como segunda lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Efectivamente, también, cierto, tenemos un manual de actividades para el uso del software y también un manual de uso del software. Nos han realizado algunas preguntas, como precisamente, cierto, la que respondiste tú recién, que cuáles son las, Viviana Estrada nos dice, ¿qué características debe tener el PC para descargar el software? Windows 7, 8, 10, y se puede hacer perfectamente, pero ese tipo de preguntas están respondidas aquí en el manual de uso. Está. Tenemos dos preguntas para Mari Carmen, para que nos pueda responder en 1 o 2 minutos, por favor, porque ya se nos está acabando el tiempo. Robinson Carrasco nos dice... Mary, ¿cuáles fueron las principales dificultades de la normalización de la lengua? Y Julio Nelson Marileo, Peñi Julio, nos dice, ¿los modelos A o B de revitalización de la euskera fue un proceso que se dio posteriormente al de normalización? Esas son las dos preguntas, Mari Carmen. No sé si la logré o están bien. Sí. Respondo. Dale, es que queríamos saludar a unos amigos, ¿cierto?, de la radio Bajay, que están también transmitiendo en vivo, y ellos fueron los que nos permitieron utilizar su sala de estudio para la grabación de muchas palabras, entonces no queríamos pasar ese dato. Muchas gracias, Radio Bajay, y ahora continuamos contigo, Marica. Bien, sí que hubo problemas para la estandarización de la lengua, pero las personas que más sabían de la lengua fueron las personas que se encerraron en un edificio en Arantzazu y ahí hasta que no decidieron cómo sería la lengua unificada, no salieron. O sea, sí que fue, se dejó en manos de las personas que más sabían sobre la lengua y lo que hicieron al final fue ver para cada palabra en qué dialecto se basaba, ¿no? Y entonces lo que sí que se ha hecho es para, de manera escrita
La estandarización es la que sobre todo para eso se hizo y para sobre todo también para la gente que no sabíamos euskera, ¿no? Y entonces, ¿qué dialecto íbamos a aprender, ¿no? Si no sabíamos, ¿no? Entonces, éramos la mayoría. Entonces, sí que hubo gente que estuvo en contra, pues porque supongo que también os pasa a vosotros, ¿no? Que hay gente que, bueno, se aferra a su dialecto y se piensa que es lo mejor, ¿no? Y que el dialecto de al lado no es tan bueno. Y entonces hubo ese tipo de problemas, sí. Pero al final se dieron cuenta de que, bueno, de que nosotros no éramos ricos tampoco y que si queríamos hacer, por ejemplo, los textos, libros de textos para todas las escuelas, no podíamos hacer en cada región un tipo de libro de texto, o no podíamos, solo tenemos una televisión en euskera, no podemos tener 25 televisiones en euskera, ¿no? Entonces yo creo que poco a poco esas reticencias se fueron salvando y al final vamos, nadie hoy en día dice que no fue una clave para la revitalización de euskera. La segunda pregunta era sobre los modelos lingüísticos A, B y D. ¿Y qué era exactamente lo que preguntaba? Ahora te la leo. Dice, los modelos A o B de revitalización de la euskera, ¿fue un proceso que se dio posteriormente desde el proceso de normalización? No fue... sí que empezó el proceso de normalización, podríamos decir, en los años 60, con las ikastolas, con la estandarización del euskera, el movimiento social-cultural, pero fue en los 80, concretamente en el 83, cuando el gobierno vasco de la Comunidad Autónoma Vasca dictó ese decreto de modelos lingüísticos hace ya, pues eso, 20, 40 años. Yo antes he dicho 30, pero son 40 años de ese decreto que todavía sigue en funcionamiento, aunque se ha comprobado totalmente que el modelo A no funciona para nada, que no enseña. Y bueno, y ahí tengo mis contradicciones con lo que estoy oyendo, ¿no? 4 horas a la semana en Mapuzungún, si eso va a hacer que salgan hablantes de esas escuelas, ¿no? O de verdad hay que hacer una apuesta por una escuela en Mapuzungún, ¿no? Y que tenga la asignatura de castellano, ¿no? Pero sí fue empezando la revitalización, fue un paso más los modelos lingüísticos, porque al final lo que ocurrió fue que las madres y padres se dieron cuenta totalmente de que lo que funcionaba era el modelo D, y entonces la matriculación ha sido masiva en ese modelo de inmersión. Muchas gracias. Bueno, solamente hay otra pregunta que nos hace Juan Carlos Morales. Nos dice, ¿cómo lo hacemos en el caso de la lengua mapuche que no se escribe? Efectivamente, Carlos, aún no hay proceso de normalización de la lengua o de estandarización de la lengua. Hay intentos, por eso también el software tiene estos tres grafemarios, ¿no? Porque existía esa dificultad. Una respuesta a Juan Carlos. Bueno, agradecer... a todos aquellos que se han conectado, decirles que toda esta información para poder inscribirse al curso, poder ser parte, ¿cierto? Porque hay una plataforma para poder capacitarse en el curso, está abierto, estamos dando toda esta semana para que se puedan inscribir, en la página de CDT está. Entonces, queremos terminar con las palabras de la papá Rosa Huenteo, la que nos va a despedir, ¿cierto?, a todos para que podamos tener una buena tarde y que este trabajo, este cursado, ¿cierto?, termine con éxito y nos desee, ¿cierto?, a todos nosotros una buena vida, como se dice. También Marcela, para que le dé el pase a la Rosa, también. Feliz. Feliz, Lamuel, Marimari.
Marimari compu kimel tucheve tamen felen, tamen rukamu tane leimen. Pero mangan menta rumelta kumel leimen pulamien. Rumeta manimani tamen nutram, tamen nantuntati. La lamuen alina, tani lamuen ngoyin mayu tami uitati. Victoria. Victoria. Kumeita men nutram, tamen nantun tati lamuen. Don Ricardo. Don Ricardo, ita kim min mawatulayu ngoyutu ita in longko, taya independente kinye kangaluka. Welu kumeita men nutram, tamen nantun tati. Kom ta trita kumelel men, weita kumetungu. Seu tanele men daimen, tamen rukamu tanele men tati, welu kumelel men. Kom tamu choyunengu, tamu chikese, tamen domongan, tamen wantrangan, weita kumetungu. Cuando pumo da quisuta ucha le lei quisuta no le lei interroga me uni ta fkati e incheta cafe ik mel kalen e lebre ke ta ti papan e quisule pa unta ni wajin meo leb ti papan ta ti bulamgen veita kun e tem palanta no tram tekme adan palavita no tram tam nan tupen welu lon komo ta ni bin ta ni chem no tram ta ni Tipan, kuelu rume manyum niwin. Akunta tuwachi waria meo. Kuelu kume akun. Feita nutram kabeiman tati. Mapusungun tanu nantuiman nutram. Chuma sitanyi webtolta mapusungun. Inchintanyi moljuin, inchintanyi newen tuwachi mapu meo. Rume tamlewi nutram lamwen walu chilewita. Ora bita kadungun meu, walu melepe bulita rumah cipa wita nutram lamgen, incintai mapusengen, incintai mongen, rumah tam lewu wita nutram bante bumbu tanya velenta, mundu bita mapuce ta win kasungun meu, tuwaci mapu muta rumah ta kucan kelita mapu melita kucan tu biuken, incintai mapusengen, pulamgen, incintai niya buluta kinya kemeng lam Chachukusham, niya buluta, jowa buluta, inchintanyi kalul meu, jowa buluta kinyak meng lamtun, chau meu, nyuke meu, kuku meu, laku meu, chaski meu, tipa buluta nutram, tipa buluta ngelam, walu vante bumuta ngewalai pulamgen, inchinta shilkamuta inantutubi intang lam, inchintanyi kimun, felela woi pulamgen, vante bumu, incheta uchantukungen ta shilkatu we meu, Veimu ta wen ondu tu kevin ta tuwashi kewen, tuwashi moljwin, tuwashi newen. Chum level ta maputa kuifi meu, chum level ta winkul. Chum level ta pchake cheyem, welu vante bumu adumge wolei. Chilkatu tu vin ta ti ta innen tutual ta kinyekume kimen, chatuku cham. Vante bumu ta eku welein ta winkul, eku welein ta nyuke mapu, eku welein ta trayen ko, lebru mewe min. Trakantu vin ta trayen ko. Ngewelaita trayan kwa veimuta. Veimuta, wenu nyuke, wenu chao, kalbu wenu chao, kalbu wenu kuche. Veimuta, jazkulei, kithuangta mekita inu tramka wanangan. Chumwachi ta inchum nengel, la inchinta tuwamu tashi mapumeu. Inchinta kisu ta inewengen, ta nyadumu wengen, mlela inta tuwashi mapumu. Kisu ta leimuta tuwashi mapumu lamgen. Inchinta, incheta wentru, incheta domo. Incheta kisu ta newen. Pikin tayong rakit wamo incinta pelelain laman. Chemsung gumawa ante pumo na umelgi ngutan. Kom rakam tukun yung atuin, serant tukun yung atuin. Kinye kento ta niyele tayong yagel, magita yung man, malita ng yun, ngelay ta kofke, ngelay ta itrovi, yagel tam lelo tama pumeo. Pero ta kitan ta kutani, ngelay ta kitan, amu ita karab. Bechi raki som tenge walai nentol danginye kinye kumelukutun kinye kumengiatun lamwen fei muta kulpali lamwen inche ta vante bumu anen tukulenta silkatu emeu ngelam ke winta wil chipu kimel tu sebeta chali ke winyangan kinye kume pentukun meu kinye kume chatu kualengan kiswangan ademel tu ke winta mapodungangan kiswangan tati lamwen Bechi no som tenen tuan chem Tanyi, cuma kita cilkatu emau. Cari kevin ta,
Kinyakme un meu, kinyakme si para pasar ante mucho que che. Prema por un meu. Incheta winka son el que la viñan. Guillatul que viñan. Chumma si tan bueno en tal da kinyakme guillatun. Chumma si tan chachuqual tan y la cu, tan y cucu. Puki mel tu se ve cabei. Fue una veita bueno que está un aidungo. Que está un aita no tram. Que está un aita bueno en total da tu vasidum, tu vasibayentun. Mapuche bayentun, la mien. Veita amulei peumangele, amulei tatuachidungu. Tripalei tatuachinutram. Y si mi Dios lo permite, va a seguir esta conversa, esta clase en la escuela, para que se levante esta lengua que tenemos nosotros. Veita así que bundale ley mutañi mongel tu negateo. Inchinta rumeta newenguin piquin, walu nengan mutanewen, ve mutanewenguin. Kumelon con el inche piquín, cuando bueno chautan el otro taquinia que me lonco, veimu taquinia que me lonco en in. Quinia que me quintun tan yein, veimu taquin tu chein. Veimu ta chali chein, quinia que me mancumeo. Quinia que me mancumo ta chali equita chaqueche. Veimu ta chachuquiche quita che. Vemos en lamta el lenta en chaquecheyem. Veimu ta vementa inche. Epeta yamon vun, ucha conon ta wincameo. Como el vun ucha conon. Apeta nyaman pun tanyi salin, apeta nyaman pun tanyi lukutun, tanyi ngejatun, tanyi ekwal ta mapu, tanyi ekwal ta winkul, walulong komunye wing wayu labin. Baikam tempu lamwen, manyum wain, kumen mbeli aiman, kumen ngejatu ki aiman, tuwasi tunguta, mucai tabla yai tuwasi kutran, wawan tempu mutani inta kutran, wain mutarakam tukuletuin, bawa utulai inta ti. Walu monga tuleta mapu, monga tuleta gref, monga tuleta winkul, monga tuleta lauken, monga tuleta meliuchan mapu, veimuta saliutuei, veimuta peutuei. Pulamgen peumangelmen, kumeliaimen, kumemliaimen tam puchoyunemen, tami pichikeche, tamen nyawe, niaimen tabotem, niaimen tabutapu, chikebudomota atkin niaminyan, walu kumevemlaimaimen. Kumerupayaimen pulamgen. Rosa, gracias por compartir su kimun. Queremos agradecer también a la Marcela, ¿cierto? Directora de la Escuela del Capricho, a la profesora Mari Carmen Garrido, a todos los que se conectaron hoy al lanzamiento del software. Y los dejamos cordialmente invitados a seguir participando del software y por supuesto también del debate, ¿cierto? De la revitalización del Mapudungun. Chaltumay y nos vemos en una próxima oportunidad. Pehuayín. Pehuayín. Muchas gracias.